Bienvenidos a una sesión más de este que es DataCast, el podcast de DataLab. Estamos muy contentos porque ya es el episodio número 10. Por Dios, esto es un gran logro para nosotros. Y creo que hemos seguido al aire porque hemos tenido muy buena respuesta. Todo es gracias a ustedes y pues me queda mucho que agradecer al staff también que ha estado aquí muy al pendiente de todo lo que hacemos de todos los temas que compartimos con ustedes, de todos los comentarios que surgen en las redes sociales. Entonces, es un inmenso gracias para todos. y vamos a celebrar estos 10 capítulos con un tema que creo que va muy ad hoc con lo que estamos viviendo ahorita en el país, con la situación actual. La política, datos y política. Ese es el tema de nuestro episodio número 10. Y pues vamos empezando. ¿Cómo estás, Dani? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú, Teresita? ¿Qué tal? ¿Qué tal los demás? ¿Cómo andan? Bastante pues emocionados. Aquí listos para ver qué polémica se va a generar el día de hoy. Excelente. Polémica, polémica. Polémica, venga. Rubén, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, gracias. Pues bueno, el tema de hoy creo que siempre da para más. Y también creo que hoy vamos a hablar de un parteaguas que ha habido, ¿no? Desde que el área de ciencia de datos entró en todo esto de análisis de masas, llámese para tiempos electorales o no, ha venido a cambiar muchas cosas, ¿no? De las formas en que se hacen las cosas. Y pues, bueno, obviamente entramos con esa discusión del famoso Big Brother, ¿no? ¿Qué tanto estamos siendo vigilados, qué tanto no? ¿Y dónde se utiliza nuestra información y para qué, no? Entonces, pues bueno, vamos a platicar, como dicen acá, polémica el día de hoy. Doctor Miguel, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, aquí de nuevo juntos, otro día más, para echar una buena platicada y bueno, tratar de describir qué es lo que observamos, ¿no? En cuanto a cómo se usan los datos en estos tiempos tan escabrosos en el país de México, para los que no son de México, que son tiempos electorales, ¿no? Y también, a lo mejor, hablar un poquito de la perspectiva de cómo posiblemente cambió la forma en la que van a hacer campaña los partidos políticos y demás, ¿no? Cómo hacer política pública con datos y todo lo que tenga que ver con algo de política y datos, vamos a tratar de ahí echar una plática y ya. Pues creo que vamos empezando con las campañas electorales, ¿no? Creo que estamos saturados ahorita de información, de spots en televisión, spots en radio, anuncios en todas las redes sociales, todo el internet está tapizado de política mexicana por ahora. Entonces, creo que las campañas son como un parteaguas, ¿no? Cuando de hablar de política se trata, creo que es un identificador de política. Creo que hasta la gente que no sabe de política sabe que una campaña es política. ¿Qué creen ustedes? Sí. Yo, mira, fíjate que, o sea, lo primero que quisiera decir, digo, antes de llegar a los datos, más bien centrarnos como en la información, ¿no? O sea, la información antes de que sea capturada en estas representaciones simbólicas. O sea, me parece muy chistoso el tipo de información con la que nos bombardean en estas épocas, ¿no? A veces siento que las noticias que llegan a ser como las más representativas del día o de la semana son cosas que realmente no apoyan ni sirven tanto como para tomar una decisión de si es un buen, o sea, si es un buen proyecto, mal proyecto, lo que sea, ¿no? Con lo que a donde voy es, por ejemplo, no sé si vieron, digo, para los que no son de México, hubo un video hace poquito muy famoso, ¿no? De un candidato que se hizo pasar por muerto y que salía de un ataúd y todo esto, y que según era el renacimiento de él mismo, y una cosa ahí muy extraña, ¿no? Bueno, y a mí está gracioso verlo, eso sí. Pero digo, lo pueden buscar por ahí, ¿no? Pero a lo que voy es cómo, o sea, cómo la prensa, en este caso, o sea, responde a dos cosas, ¿no? Lo que consumimos, que también ahí hay una responsabilidad muy fuerte como de nosotros como sociedad. O sea, ¿qué nos gusta consumir para que una cosa como ese video que no dice nada, que solo es un stand-up
de alguien que no nos aporta datos de qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, sea la cosa que más rating, si quieren llamarlo así, tiene en nuestras redes sociales, ¿no? Loco pensar en eso. Es que, Miguel, creo que estás tocando como dos temas diferentes que se van a empezar a involucrar. Uno es, primero es cómo es la política, y segundo es cómo funcionan los medios de información, y más en estos tiempos de información masiva. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde ellos tienen que, depende del número de views y depende del número de clics. Es imposible a veces que hagan una investigación tan pronta cada semana. No sé el número de periodistas que tengan, y pues también una investigación periodística seria, sabemos que lleva su tiempo, ¿no? No es nada más de, mira, velo vi en Facebook, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es de que se está acostumbrando tanto de que tienen que estar hablando todo el tiempo y no necesariamente se están concentrando más como en la calidad, sino en el volumen. Entonces, esa necesidad de tener ese tráfico... Ahí va a estornudar. Perdón. De seguir con ese tráfico de gente, pues bueno, lo que está causando es de que estén publicando cualquier cosa que sea viral. A mí se me hace inverosímil que ahora ya, por ejemplo, estén posteando los... Ahora sí que, miren, vean, este señor hizo esto. O este fue el video viral, ¿no? Que se hizo en internet. O sea, ya en internet ves noticias de lo que se hizo viral en internet, ¿no? Entonces, es cuando tú dices, hasta aquí llegó la creatividad o no está pasando nada más. ¿Por qué? Porque no todo es pues ni malo, o todo lo bueno no llama la atención, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues sí se están haciendo cosas buenas en el país, hay gente que está sobresaliendo, pero pues eso no genera el morbo, ¿no? Entonces, tú lo dijiste, tenemos la responsabilidad de lo que nosotros como sociedad estamos consumiendo, y el morbo vende, ¿no? Me acuerdo yo que se criticaban los famosos periódicos esos de... que vendían muy baratos, ¿no? Todos amarillistas, ¿no? Del metro y no sé cuánta cosa. Ahora el único que ves, ¿no? En internet, puras cosas amarillistas, ¿no? Y la gente lo consume, ¿no? Sí, fíjate que ahí lo que estás diciendo está bien crítico, ¿no? Porque hubo un momento, digo, para los que a lo mejor no son del país, hubo un momento en México donde se hacía mucho o se agudizó mucho una crítica que decía que las televisoras, el gran duopolio televisivo en el país, en México, existe o entre comillas existía un duopolio televisivo muy grande, ¿no? Y estaba esta teoría de que el duopolio televisivo nos llenaba de información basura, inclusive está esta como proposición de que hace algunas elecciones pasadas una televisora tenía como un candidato muy preponderante, ¿no? Y uno dice, bueno, si esa era la hipótesis, o sea, si la hipótesis era que las televisoras nos llenaban de contenido basura, a veces me pongo a pensar en si es tan cierta esa hipótesis, ahora que ya tenemos este canal de información tan open como es el internet y las redes sociales, ¿no? Porque pues mucho de lo que vemos en internet es contenido basura creado no por televisoras ni por nada, por nosotros, ¿no? Por nosotros mismos. Pero ahora es una frase diversa. Ándale. Sí. Hay una frase. A veces los algoritmos le fallan, ¿no? O sea, también a veces el contenido que te muestran no está tan relacionado a tus gustos. A veces te aparecen spots de partidos políticos cuando tú no andas buscando ese tipo de información, ¿no? Pero a lo mejor buscaste campaña, casa de campaña en Google, por ejemplo, y salió la casa de campaña del PRI o salió la casa de campaña de alguien, ¿no? O campaña electoral, qué sé yo, no sé cómo lo interprete. Pero creo que también por ahí va la situación. Sí, ¿ibas a decir algo, no, Rubén? No, sí, digo, es un problema de cómo se hace viral, y ese tipo de cosas se hacen virales, inclusive aunque lo odies, se hace viral, ¿no? Porque está generando contenido, ¿no? Flujo de datos, ¿no? Este tráfico. Entonces, aunque no te guste itearte y lo critiques, lo único que estás haciendo es promocionándolo para que salga más. Aquí lo ideal es, no quieres que aparezca, pues hay que ignorarlo, ¿no? Entre más le escribas para que lo ames o lo odio, lo sigo poniendo. Y lo que iba a comentar nada más, como el comentario que hizo Miguel acerca de las televisoras, hay una entrevista que le hicieron a Azcárraga, que es el de Televisa, y digo, pues, yo sé que en toda Latinoamérica ubican a Televisa, ¿no? Y Chavo del Ocho y todo esto, ¿no? Que fue como su joya de la corona, ¿no? Pero una vez en una entrevista le hicieron y le dijeron,
tú, ¿por qué no haces televisión como para educar? Y dice, yo no hago televisión para educar, yo hago televisión para entretener, ¿no? Entonces, ese es el fin también de las redes sociales. El chiste es de que tú estés el mayor tiempo posible ahí. Entonces, pues, que también lo tienen que hacer para entretener. ¿Quién va a pensar que una red social te va a educar? No es su trabajo y no lo va a hacer. El chiste es de que tú estés ahí. Entonces, más que nada, te va a empezar a crear todo esto que le dicen el engagement, ¿no? Que es este tráfico que se empieza a generar, que dicen, ah, mira, ve, estos son temas que se están platicando o que se hicieron trending topic, ¿no? Como sería el equivalente en Twitter. Y pues lo único que están haciendo es presentártelo, ¿no? Sí, nada más ahí creo que también sería ingenuo pensar que los partidos políticos en este momento no tienen, o sea, no se han adaptado y no han creado estructuras como para administrar y hacer más eficiente la comunicación que a ellos les interesa, ¿no? Y llegar al público objetivo que tienen entre ojos, ¿no? O sea, claramente los partidos políticos y las campañas se van tecnificando en un sentido de compra y venta, que es lo más triste, ¿no? O sea, se está usando la ciencia de datos, no para, o sea, creo que la ciencia de datos en los partidos políticos ahorita se usa para poder vender mejor y poder vender más, pero no para mejorar el producto, ¿sabes? Sí, definitivamente. Y en ese sentido, creo que la situación del COVID es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que aceptar el hecho de que el COVID transformó la vida que tenemos hoy en día, más allá de lo que a veces alcanzamos a apreciar, ¿no? Porque, digo, ahorita mismo cuántas horas se pasan en Zoom o en redes sociales o en lo que sea, y el COVID, vaya, no solo nos obligó como a separarnos o a tener menos contacto social, sino yo creo que también empujó muy cañón una transformación digital que a lo mejor si duró un año, o sea, sin COVID a lo mejor hubiera durado, no sé, por decir un número, 4, 5, 10 años, ¿no? O sea, yo creo que de 10 para arriba, ¿eh? O sea, ¿cuánta gente? Yo vi muchísima gente, familiares, que nunca los vi interesados por comprar una computadora, la calidad de una cámara, mejorar su internet, porque no era una necesidad, ¿no? En el momento en el que transformó el COVID, la forma en la que estamos socializando, pues el flujo de información que pasa por estos canales como las redes sociales se vuelve más valioso, ¿no? Y lo triste, reitero, es que los partidos políticos parece que lo están capitalizando no para mejorar su producto, ¿no? No para ver, a ver, vamos a hacer un análisis para ver cuáles son las necesidades geográficas por no sé, por parcela o por, no sé, por polígono de la ciudad de Guadalajara o de la ciudad de México o la ciudad de Bogotá o lo que sea. No, claro que no están haciendo, o sea, no están haciendo esos análisis, ¿no? Están haciendo los análisis de, a ver, a cuál es mi público objetivo, cuántos años tiene, a quién le vendo los ads, ¿no? Entonces, eso es lo complicado de la ciencia y los datos, ¿no? Y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, ahorita creo que no sé si me dejarán mentir, pues los datos que pueden llegar a tener son los datos que están en nuestras redes sociales, nuestros propios posts e intercambios en redes sociales, pero pues al parecer hay propuestas extras para que se sigan extrayendo más datos de las personas, ¿no? Los YouTube Rich que ha habido últimamente en redes sociales de LinkedIn, Twitter, uh-huh. Sí fue Twitter, uh-huh. Y otra red social que no recuerdo cuál, pues creo que también por ahí va la situación. Pero aparte, siempre que empiezan las campañas electorales empiezan a hacer un montón de encuestas. Y yo no sé si en todos los lugares lo hacen encuesta para esto, encuesta para lo otro. Se supone que con ese tipo de encuestas es para, como tú dices, para mejorar el producto. Pero en realidad lo que capturan más de nuestras respuestas son nuestros datos personales.
Entonces, creo que apuntan más a ver qué tipo de público está respondiendo a estas encuestas, nivel socioeconómico, nivel rural, nivel citadino, porque en base a esos puntos, en base a la situación, voy a decir, cultural, económica de las personas, es también como ellos lanzan sus spots. Creo que yo lo he notado. Por ejemplo, cuando andaba Peña Nieto, o sea, a las mujeres, ¿cuántas fotos no vieron ustedes de mujeres rurales abrazándolo porque estaba bien guapo? No, o sea, acá lo vendían así, o sea, al presidente más guapo de la historia, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo de algunos videos donde no parecía que fuese un meeting político, sino parecía una celebridad pasando. Sí, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto. Y lo venden así también porque hay mucha, pues se va a escuchar mal, pero mientras más rural es el lugar, hay más ignorancia. Entonces, te venden a la persona de una manera diferente. Hacen la campaña de una manera diferente, ¿no? Porque acá hay redes sociales, no tendrás cosas. Entonces, es que hay algo que creo que la política se ha manejado, por ejemplo, con eso que mencionas ahorita, Teresita, se ha empujado. Yo me imagino, bueno, es mi punto de vista personal, pero yo me imagino que es como los políticos hacia donde lo han mandado, que sea algo más emocional en vez de que sea algo más analítico, ¿no? Entonces, podemos ver que de repente se hacen memes o cosas virales por frases graciosas en debates, pero en realidad no se debatió nada, ¿no? Y también los moderadores no ayudan en absolutamente nada a que un debate se genere y hay un intercambio de ahora sí que de respuestas, porque yo lo que esperaría en un debate, por ejemplo, de este tipo, cualquier tipo de información, son propuestas, ¿no? Por lo general, hoy en día, lo único que vemos en campañas que se hacen virales otra vez es qué fue lo que hizo mal el otro, en qué se equivocó, qué pasado turbio tenía. Pues bueno, eso yo, la noticia que a mí en lo personal me gustaría ver no es exactamente qué hizo mal, sino cuál fue la resolución del juez después de la demanda de lo que hizo mal. ¿No? Eso es lo que yo esperaría ver. Y ya lo que a mí me interesa saber es qué propuestas pones ahorita, ¿no? Es como, por ejemplo, algo que está pasando en la actualidad, desgraciadamente, aquí en donde estamos nosotros, que es la zona de Jalisco, pues bueno, acá en México, está pasando ahorita un incendio forestal, ¿no? Entonces, desgraciadamente, parece, esto siempre es rutinario, como de cada año, pero toda la gente tiene la mentalidad de que, ah, mira, ve, ahí van a volver a construir, van a volver a construir. Pero en realidad nosotros sabemos si ya construyeron en lo quemado o no, ¿no? ¿Qué no. forma tenemos o qué herramientas tenemos nosotros como ciudadanía para en realidad tener y poder dar el seguimiento, ¿no? Porque todos tenemos como esa idea abstracta de, es que van a construir, por eso están quemando. Pues posiblemente sí es cierto, pero ¿cómo podemos comprobarlo? Ajá. ¿No? O sea, ¿qué los organismos, qué herramientas nos están dando a nosotros? Y claro, digo, ha habido proyectos, inclusive ahí, créanme lo que yo he escuchado de personas que están con proyectos que quieren mandar drones o quieren tener cámaras fijas monitoreando cuando hay un incendio para inmediatamente hacer el reportaje y ahora sí que mandar, ¿no? La alerta para que se vayan. O sea, monitorear un bosque es imposible para seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar la tecnología también para ello? Pues bueno, aquí también, como siempre, pues va a estar ahí la discrepancia de lo que es las obstrucciones burocráticas contra las buenas intenciones de lo que queremos nosotros lograr. Pero a lo que voy con esto nada más es tratar de hacer como los discursos también más racionales y creo que esto se ha desviado también muchas veces cuando ya no puedes discutir puntos de vista político con las personas y ese es el producto de los que hacen campañas políticas. Sí, claro. Yo me iría muchísimo más lejos, Rubén, y me atrevería a decir que básicamente esto tiene que ver con cómo tomamos decisiones los humanos como tal. O sea, nosotros la mayoría de las decisiones que tomamos son basadas en aspectos irracionales y no tanto en aspectos racionales. Nos parecen aburridos incluso, ¿no? Los aspectos racionales. En estos días he estado leyendo aquí a Daniel Kahneman en su libro Pensar Rápido y Pensar Despacio. Un libro muy interesante donde habla de los sesgos cognitivos y de las heurísticas que tenemos para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, ahorita hablaban del caso, estos casos que se hacen virales. Bueno, esos casos virales también cumplen una función en particular, que es hacer que su candidato suene y lo tengas en la mente. En alguna parte de tu mente se va a guardar que ese candidato existe. La razón a lo mejor se te olvida después, pero sabes que ahí está. Bueno, Kahneman habla de una heurística que se llama la heurística de la disponibilidad, que dice que tendemos a confiar más en las personas, en los nombres que hemos visto constantemente en veces pasadas.
Pero si yo tengo un candidato que está suene y suene y suene y suene, es más probable que te parezca, pues, confiable en cierta forma, ¿verdad? Uh-huh. Cercano. Cercano, exactamente. Yo diría que, a ver, desde mi punto de vista, las elecciones, este periodo de campañas, no me sirve para tomar una decisión en general, en absoluto. Porque el discurso que te van a decir está fabricado, está pensado para decírtelo. Y nada me asegura que llegando al poder van a hacer algo completamente diferente. Uh-huh. Al final, creo que la mejor forma de tomar una decisión sobre esto es que tú mismo te plantees qué quieres evaluar en un candidato y busques en su historial qué acciones ha tomado, qué decisiones ha tomado, cómo toma las decisiones. Y desde ahí hagas una evaluación y decir, ok, en base a la evidencia que hay, a los datos que hay anteriores de ellos, tomar esa decisión. Al menos ya saber el nombre, ¿no?, del candidato, de si es un diputado de distrito. Al menos fíjate que ahí, o sea, lo que acaban de decir me parece muy, muy interesante, ¿no? Ciertamente, como están comentando, muchas de las decisiones que tomamos están mucho más arraigadas a un pensamiento o a un procesamiento no racional que uno racional, ¿no? Pero creo que la capacidad de hacer ese switch también tiene que ver mucho con el contexto social que tenemos en nuestro país, ¿no? O en los países de América Latina en general. A lo que voy es de que la forma en la que, como ya comentaron, le damos seguimiento a nuestros gobiernos, la forma en la que se venden y llegan al poder los gobiernos, no tiene que ver con información que pueda ser accionable, ¿no? Tiene que ver, como ya comentaron, con cuestiones emocionales. Tiene que ver con que la ciencia de datos, creo que en este sentido, no trata de hacer evidente lo que se ve. Trata de observar tu comportamiento, lo que no se ve, ¿no? En ese sentido, donde voy, o lo que quiero apuntar, es que es como un juego como de huevo y la gallina, ¿no? En el sentido de que los gobiernos han tenido este papel preponderante de instaurar que así se hace la política, es decir, pues con todas estas cuestiones emocionales, con un discurso de muy poco contenido racional o accionable, y al mismo tiempo, pues eso genera, o sea, eso al mismo tiempo nosotros que lo recibimos, pues estamos acostumbrados a que así sea, ¿no? Y a lo mejor si nos avientan un PDF de un proyecto, este es mi proyecto de candidatura y son 200 páginas, pues quién sabe cuánta gente lo lea, ¿no? Entonces, es complicado y sobre todo, pues, que ciertamente creo que, o sea, para como medio cerrar este bloque, yo lo que quisiera decir, lo que me queda más latente es eso, ¿no? Que parece que la ciencia de datos en las campañas electorales se usa solo para vender el producto, no para mejorarlo, ¿no? Y eso creo que es crítico y es una cuestión que tendríamos que buscar cambiar. Que de hecho, ahí quisiera mencionar algo y puntualizar algo. Dijiste que solo México, bueno, Latinoamérica en general. Yo no creo que solamente sea Latinoamérica, esto es indiferente, ¿cómo se llama?, a si es un país de primer mundo, es uno de tercer mundo. ¿Y por qué lo voy a aclarar esto? Porque también ha estado pasando en otros países, llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos, ¿no? Y por ejemplo, hay dos casos que pudiéramos hablar, que no sé si vieron de este famoso movimiento en Estados Unidos de Q Anónimo, el famoso perfil de Q, ¿no?, que estuvo hablando tanto, y por ejemplo, lo que fue en Inglaterra, pues fue específicamente ya lo de todo lo que sucedió con el Brexit, ¿no?, que fue como un caso de los más sonados, y fue cuando también estuvo lo de Cambridge Analytica. Entonces, si quieren, podemos comenzar como con alguno de esos y empezar a abordarlo un poquito más para ver qué fue lo que hicieron. A lo mejor el que está más conocido vendría siendo el de Cambridge, ¿no?, Analytica, sí. Y qué fue lo que sucedió ahí con el Brexit, porque bueno, fue una votación que vino a cambiar todo, y de hecho hay varios documentales ahí para quien quiera buscarlos, donde fue un claro uso de qué tipo de formas iba a empezar a hacer análisis, ¿no?, para poder estar manejando estas campañas electorales, y hace rato lo dijeron, es con la información que nosotros tenemos públicas, en realidad ya nos pueden a nosotros perfilar,
¿qué tanto nos pueden llegar a conocer a nosotros como usuarios solamente de utilizar esta información pública? Y a veces creo que también algo que la gente no comprende perfectamente es quién es dueño de nuestros datos. Ejemplos, ¿no? Nosotros dentro de, no sé, Facebook, podemos estar diciendo, no, es que si pasa algo con mi información de Facebook, Facebook es el responsable, ¿no? Entonces se puede estar culpando totalmente a Facebook. Pero hay que entender que hay aplicaciones dentro de Facebook que son desarrolladas por terceros y que van a pedir estos permisos para utilizar nuestros datos. Ejemplo, cuando todas las personas se querían ver como en el sexo opuesto, o cuando todas las personas se querían ver de, ¿cómo me voy a ver de viejito? Y le daban los permisos. Sí, ¿no? O sea, ¿Qué superhéroe eres? Ándale, ¿qué superhéroe de Marvel eres, no? Y ahora, ¿qué superhéroe dices tú? ¿Qué tipo de hamburguesa eres según tu signo zodiacal? Había unas preguntas bien ridículas, ¿no? Pero ahí todos. Sí, da, yo quiero ver qué hamburguesa soy, ¿no? Entonces, a lo que voy es, todas esas aplicaciones que dábamos nosotros los permisos o que seguimos dando, en realidad le estamos dando información a un tercero. Facebook cada vez ha estado como tratando de blindar más esto, porque si ustedes se ponen a leer, literal, ahí viene toda la información de la información que están dando, desde lista de contactos, todas las fotografías, no solamente las fotografías de tu perfil. Y yo me acuerdo perfectamente de esa, de la aplicación que era de, para que te vieras un poquito más viejo, ¿no? Si subías una fotografía, literal te pedía toda tu lista de contactos y te pedía todas tus fotografías, acceso a todas las fotografías que tú tenías. No me acuerdo qué otras cosas, pero yo en cuanto vi eso, yo nunca la probé, ¿no? O sea, nunca le di esos permisos. Pero a lo que voy es, no están haciendo, o sea, nada ilegal, porque literal te están diciendo, oye, yo quiero todo esto y lo único que te voy a dar es cómo te ves de viejito, ¿no? Y la gente, está bien, lo estoy dando, ¿no? Y luego cuando pasa algo dices, ah, la culpa es de Facebook, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, sí, sí. Sé que tiene su responsabilidad Facebook, yo lo sé que la tiene, pero también no es toda la responsabilidad de ellos, sino también nosotros, ¿cómo sabemos a quiénes estamos dando nuestros permisos? Y nada más ahí para quien nos esté escuchando, si nunca lo ha hecho, métase a Facebook, métase a aplicaciones en seguridad y vea a quién le están dando aún permisos de aplicaciones, inclusive desde hace ya muchos años, y le siguen dando información actual. Entonces, nada más chequen a ver a quién tiene sus permisos para ver acceder a sus datos, ¿no? Ahí lo pueden checar en su celular y luego ya se regresan al podcast, si lo estaban escuchando. No, pero a lo que voy es de que con toda esta información que en realidad, yo sé que éticamente no está bien, pero pues hasta cierto punto, mientras no rompa ningún marco legal, pues estaban pidiendo los datos de las personas. Al hacer toda esta información, con esta información pública, empresas como Cambridge Analytica empezaron a hacer el análisis y el perfilamiento de los usuarios, ¿no? Y empezar a ver cómo debía de ser todo esto de los anuncios o de los ads, ¿no? De los famosos ads, para ver a qué tipo de público le tenías que perfilar qué tipo de información, ¿no? Y entonces toda la gente, pues, empezó a ir y, pues, les funcionó, ¿no? O sea, a partir de esas famosas emociones, empezaron a hacerlo masivamente y tanto que nadie creía en el Brexit y funcionó, ¿no? A lo mejor estaban los políticos queriendo ser un poco más racionales algunos, o economistas, etcétera, de lo que era difícil salirse del Brexit, y pasó. Yo la verdad digo, no soy un experto en esa área, no me corresponde hablar, ¿no? Entonces eso nada más es, ahora sí que tratar de escuchar a las personas que saben más en esa área. Sí, claro. Sí, yo fíjate que es bien interesante eso que dices. Últimamente en Facebook yo he notado que cada vez populan menos este tipo de aplicaciones. O sea, a lo mejor será también una cuestión de que todavía no hay una que se haga viral, ¿no? Porque capaz que... Es diferente de cómo te ves. Hay tantos en TikTok, Miguel. Ah, es que cierto. Aparte ya hay tantas aplicaciones que ya no sabes ni cuál. Pero fíjate que ahorita lo que estaba comentando Rubén se me hizo muy curioso. ¿Se acuerdan cuando Facebook no tenía reacciones? Ah, que nada más era el like, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjense, o sea, ya cuando uno se pone a pensar como en la ciencia de datos detrás, o sea, incluir reacciones tiene mucho sentido mercadológico, ¿no? En el sentido de que puedes perfilar mucho mejor qué cosas te gustan, qué cosas no le gustan, qué cosas le divierten, qué cosas le entristecen, etcétera, etcétera, ¿no? A cada uno de los usuarios de la plataforma. Y si no mal recuerdo, algo así pasó en las elecciones, como lo que dijiste de Cambridge Analytica, ¿no? Cuando se descubrió que Cambridge Analytica operaba sobre Facebook en el
para poder colocar mejor ciertos ads a gente en base a lo que les gustaba y les disgustaba del discurso político en ese país, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y así, pues iban perfilando a la gente, a hacer creer que un candidato tenía cierto perfil y que el otro tenía cierto perfil, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto está medio maquiavélico, ¿no? O sea, como hasta cierto punto, digo, no quiero entrar como a un plano muy filosófico, ¿no? Pero a veces la realidad, a veces la realidad no es más que lo que experimentamos, ¿no? O sea, y en ese sentido, si nuestra experiencia ahorita está totalmente contenida en redes sociales por lo de COVID, pues esa es la realidad, ¿no? Entonces, es muy complicado, como ya habíamos dicho en otro podcast, ver o darnos cuenta de todo el poder que cedimos a estas grandes empresas, ¿no? Y no solo Facebook, o sea, por ejemplo, Twitter, que generalmente tiene como una fama menos mala. Tiene mala fama todos, en otras cosas. Curiosamente, o sea, a pesar de eso, pues ya es como un canal de información casi, casi primordial, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Ya se convirtió como en la forma en la que consumimos lo que sucede. Y lo que no nos damos cuenta es de que eso, pues, es de, hay una persona, hay un grupo de personas que son dueñas de eso, ¿no? Y que, pues, tendrán, se podrán reservar sus derechos para hacer o deshacer con cómo lo quieren mostrar, si lo muestran, qué muestran, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay nada que los pueda limitar a eso más allá de ciertas regulaciones, ¿no? Creo que pero, dicen el clavo, son instituciones privadas. No hay que entender eso. Las redes sociales son instituciones privadas. Si un día ellos quieren cerrar así de la noche a la mañana, digo, no lo van a hacer por todo el dinero que eso conlleva, pero si quisieran cerrar y cierran, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, no? ¿Quién gana? Imagínate qué pasa si cierra Twitter, por ejemplo. La pugna de poder tanto político como económico que representa tener un canal de información como ese, ¿no? Imagínate toda la gente, me imagino a tantos grupos tratando de inmediatamente ocupar el lugar, ¿no? Luego pelear por a ver quién dejó. Pero bueno, hablando de esto, recientemente en el país pasó, y quería como comentarlo, ¿no? Que pasó una ley, ¿no? O se aprobó una ley en el Senado, respecto a que ahora ciertas empresas van a poder recabar más información de nosotros, ¿no? ¿Qué había por ahí, Rubén? Creo que Daniel era el que estaba leyendo también la noticia, okay. Pero era referente a los datos biométricos, ¿no? Tenía que ver los datos biométricos y las telefonías, específicamente de eso. Y pues bueno, aquí hay un detalle muy importante, ¿no? Hay que entender o cómo definimos nosotros nuestros datos biométricos. Vienen siendo desde nuestros rostros, ¿no? Viene siendo cualquier firma que puede recrear nuestro rostro, por ejemplo, sería una. También vendrían siendo las huellas digitales, ¿no? Incluso hasta nuestras medidas fisiológicas, ¿no? Entonces hay que entender que todas nuestras redes sociales donde hayamos subido fotos, ya tenemos absolutamente, pues, fotos de cuerpo completo, tenemos también, pues, fotos de nuestros rostros, la gente que se toma selfies diario, pues, no se diga, ¿no? Inclusive, nuestros celulares hoy en día, Google, por ejemplo, y también iPhone, ¿no? Al desbloquear tu celular con la huella digital, literal, tienen la huella digital, ¿no? Y se la ponemos tantas veces solo por una practicidad de que era, es que ya no quiero hacer el código de desbloqueo y nada más quería poner mi dedito, ¿no? Y ya con eso. Uh-huh. Entonces también hay que entender que las comodidades nos hacen renunciar a cuestiones de privacidad, ¿no? Eso también hay que tenerlo nosotros como que muy claro. Entonces cuando decimos estos cuestiones de los biométricos, es un tema muy importante porque a mí, a veces es lo que me frustra, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo que están diciendo en una campaña electoral, pues soltar 200 páginas de lo que va a ser a lo mejor con términos legales, no todos vamos a entender todos los términos legales y no va a ser tan común de digerir. A mí lo que me preocupa de este tipo de regulaciones es, ok, les van a dar ese poder, pero ¿cuáles van a ser las obligaciones de ellos
para proteger los datos. O sea, nadie está hablando de cómo se van a proteger los datos, ni nadie está hablando de cuáles van a ser los castigos si ellos no protegen bien los datos. ¿Qué tanto, qué tan común es, y por ejemplo aquí en el contexto de México, es saber que de repente una telefonía cualquiera, la que ustedes quieran, perdió toda la base de datos de no sé cuántos millones de personas, y entonces ya tienen los datos de los teléfonos y el nombre de las personas, ¿no? Y eso ha provocado muchas extorsiones telefónicas en el país. Entonces ahora va a ser hasta con los biométricos, entonces van a tener incluso hasta las fotografías de las personas, de quién es dueño de qué línea, ¿no? Entonces, a lo que voy es, estamos hablando de cosas muy delicadas si no se empieza también a poner lupa sobre las empresas, porque no es nada más de, tienes ya el derecho de usarlas, ¿no? Es, ¿cuáles van a ser todas tus obligaciones como empresa y responsabilidades para protegerlas, para guardarlo? Y eso que estás diciendo está bien complejo, ¿no? Ahorita que estás diciendo lo de las responsabilidades y las, y, o sea, como qué derechos tenemos, qué responsabilidades tenemos respecto a estas cosas, ¿no? Me pongo a pensar, o sea, asumo, no lo sé, asumo que esta cosa debe de estar relacionada en algún aspecto con prevenir alguna clase de delito, ¿no? O sea, supongo que tiene que ver con que si compras un celular o un plan o lo que sea, pues tengas que dar como ciertas cosas personales, ¿no? Digo, a mí me entran varias preguntas como interesantes, ¿no? Porque una, entiendo esa parte de que pues posiblemente pudiera ayudar a combatir ese crimen, pero a veces hay que pensar un poquito más allá, ¿no? Como decir, bueno, ¿y qué limita que el crimen no utilice esa información para hacer otras cosas, ¿no? O vaya, hay como ciertas formas que visualizo que no me hacen tanto sentido, y en este contexto de lo que estamos hablando, me viene a la mente la situación de ahora no hablar de campañas electorales y datos, sino cómo utilizar datos para hacer política pública, ¿no? En este caso particular, pues parece ser que el Senado quiere hacer en relación a datos una política pública. Esta política pública sirve para prevenir el delito a través de los datos biométricos de los teléfonos. Pero ¿está bien pensada? No lo sé. Porque, pues como te digo, a lo mejor cuando compras un equipo con un plan, pues sí te piden datos personales y biométricos y sangre y hasta signo zodiacal si quieres, pero pues ¿por qué nos hacemos tontos? O sea, en México puedes comprar un chip y un celular en casi cualquier lado, ¿no? O sea, literalmente en teoría se supone ojalá, pero es que es a lo que vamos, eso es lo que tú estabas diciendo. En el caso ideal, ¿cuál es? Que cualquier persona que incluso quiera hablar desde la cárcel, ese número va a tener que estar ligado a una persona, ¿no? Entonces se supone. ¿De dónde es procedente? Entonces nosotros vamos a saber literal quién está hablando. Entonces, en cuanto se reporte un número por llamadas de extorsión, en teoría deberíamos de saber, bueno, el gobierno y todas las telefonías van a saber quién fue el responsable, ¿no? ¿No? Pues funcionó, ¿no? Esa práctica no les, bueno, yo creo que no estuvo bien planeada, no sé qué pasa en las telecomunicaciones, soy totalmente ajena a eso, pero yo recuerdo que, o sea, el precedente del que hablo es precisamente cuando empezaron a decir, no, pues para tener un chip tienes que registrarte con nombre y tenía otro dato, entonces no recuerdo, y fue también toda una revolución en Twitter, me recuerdo muy bien. ¿No? ¿Y por qué quieren tener mis datos? Y por supuesto que siempre llega la parte que dice, ahí en Estados Unidos tienen esos datos y más, ahí en Alemania tienen esos datos y más. Es, con los biométricos yo creo que es igual. En los países del primer mundo también tienen sus datos biométricos, pero obviamente ellos probablemente sí tienen una política de privacidad de datos, de protección de datos. Más fuerte. Más fuerte, exacto. Creo que aquí a veces... Es que de hecho aquí podríamos llegar a una pregunta filosófica, ¿no? La pregunta filosófica sería, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a ceder en nuestra privacidad por la seguridad? Sí, y ahí tiene que ver, y digo, la proposición filosófica es muy compleja, ¿no? Porque ahí impacta hasta posturas sociopolíticas, socioeconómicas, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a ceder libertad por una garantía institucional, ¿no?
Y en ese sentido, pues, vienen muchas respuestas, ¿no? O sea, o posibles preguntas, más bien. Es que en un mundo utópico decimos, bueno, pues si nos van a tener vigilados a todos, en cuanto haya un delincuente, van a saber exactamente dónde estuvo y qué fue lo que hizo, ¿no? Uh-huh. Y entiendo perfectamente lo que estaba comentando Teresita en ese punto. Dices, pues bueno, es que ya en otros países lo hacen, y estoy totalmente de acuerdo. Bien administrado, si tuviéramos confianza en de que los sistemas de seguridad cuidan esa información y no hay fugas de información, te daría a ti confianza de, ok, voy a dar permiso de que utilicen estas firmas, ¿no?, biométricas, pero también voy a tener la seguridad de que sí van a estar utilizando esta información de una buena forma, ¿no? Entonces, al menos un buen respaldo tecnológico te va a asegurar eso. A mí lo que me preocupa aquí es, las personas que están tomando estas decisiones, aprobando estas leyes, en realidad, ¿tienen en su gabinete o en sus equipos gente que sepa de ciencia de datos bien? ¿O estas mismas personas tienen conocimiento de las implicaciones de ciencia de datos y tecnológicas que es? Porque no solamente es aplicar leyes, ¿no? Y de hecho, por ahí, para quien guste googlearlo, nada más vean cómo les fue en el Senado a Mark Zuckerberg, ¿no?, de Facebook, y también se me olvidó ahorita el nombre del CEO de Google, pero búsquenlos, nada más cómo les fue ahí en el Senado de Estados Unidos. Es una burla esas sesiones. En serio, yo no puedo creer el tipo de preguntas que les hacen, que ni siquiera saben cómo funciona el Internet, pero es gente que está poniendo leyes acerca de Internet, ¿no? Entonces, ni siquiera saben qué preguntar y preguntan cosas, hasta cierto punto, ridículas, que no tienen nada que ver por falta del conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, acá, pues bueno, no tenemos algo como para ver exactamente que les pregunten, a ver si en realidad ellos saben de qué es lo que se está tratando esto, ¿no? Pero entonces, lo dudo. A mí, lo que más me preocupa, obviamente, de la privacidad que estamos perdiendo, claro que me preocupa, pero lo que más me preocupa a mí es cómo van a proteger estos datos, ¿no? A mí lo que dijeron, estas brechas de seguridad que todos están robando, y más que nada la delincuencia, ¿cómo va a estar utilizando estos datos? Eso es lo que me preocupa. Sí, sin lugar a dudas. No dudemos que dentro de poco sepamos de que se robaron los datos de mi vacuna. Porque literal registrabas a tus papás, a tus abuelitos, y dabas los datos personales de ellos con tu CURP. El sistema estaba bien chafa. Disculpen, desarrolladores del sistema, si me están escuchando. Al principio no lo planeé. Entonces, creo que ahí hubo una brecha de seguridad muy grande al principio. Y es un sistema tan simple que solo pedía no me CURP. Sí. De hecho, y fíjense cómo aquí, digo, lo quisiera ligar con a lo mejor el siguiente bloque que es como la cómo la ciencia de datos puede ser política pública, ¿no? En este sentido, sería la ciencia de datos para mejorar el producto, ¿no? Y yo lo que quisiera decir al respecto es que se están haciendo muchos ejercicios de política pública basada en evidencias o utilizando datos, ¿no? O cuasi experimentos. De hecho, una de las recientes ganadoras del Premio Nobel de Economía, Esther Duflo, creo que el año pasado fue cuando lo ganó. Toda su tesis de trabajo y en su laboratorio de investigación lo que hacen es hacer política pública basada en evidencia. Curiosamente, uno se podría preguntar, bueno, ¿qué, por ejemplo, qué tipo de modelos se usan en esta parte de la estadística? Bueno, pues son modelos que tienen una índole más econométrica y estos modelos, curiosamente, están basados muchos en modelos lineales, ¿no? Y eso es curioso porque, generalmente yo lo que observo en el mundo de ciencia de datos es que se menosprecia bastante la regresión lineal como herramienta. Y luego ya uno se da cuenta que casi todo es una regresión lineal con diferentes sabores. Y ya sea que con muchas encimadas una con otra o con alguna función ahí curiosa. Pero sí, esta doctora utiliza, pues, hay una parte de la estadística que es inferencia causal, en donde se hacen cuasi experimentos y utiliza métodos como regresiones lineales, regresiones con discontinuidad, regresión de diferencias en diferencias, de variables
¿cómo se llaman estas? De variables instrumentales. O sea, hay todo un set de transformaciones de las regresiones lineales con datos de panel, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es muy interesante, es una parte de la ciencia de datos que yo considero importante revisar por ahí en algún momento, porque también te ayuda, te da un toolkit nuevo, ¿no? Generalmente estamos relacionados, estamos muy cercanos a la tarea de predecir, y como ya les comentamos en otros podcasts, pues puede haber tareas también de estimar, y en este caso queremos estimar el posible impacto de una política pública, ¿no? Que no es lo mismo que predecir una variable. Entonces, estos modelos son interesantes. Yo les recomiendo ahí que los chequen, ¿no? Pero eso es en el plano bonito. Ese es en el plano, digamos, en donde tengo los datos o levanto un experimento para evaluar una política pública, ¿no? Pero, pues, obviamente, hacer un experimento cuesta dinero, ¿no? Levantar la muestra, obtener los datos de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo les quiero preguntar o les quiero proponer el siguiente como mini debate, ¿no? Imaginemos que generamos un modelo que forma parte de una cadena de decisión para una política pública, digamos, dar o no un apoyo a una persona mayor o meter a un programa de salud a una persona o no meterla, ¿no? Curiosamente, aquí la pregunta se vuelve compleja, ¿no? ¿Hasta qué punto quién es responsable de qué? El que hace el modelo, el gobierno que está utilizando esos modelos, quién programó el modelo, quién usa el modelo, quién es el, o sea, ¿cómo lo ven ustedes, no? ¿Quién creen que tiene responsabilidad en este espacio idílico de tomar, hacer política basada en evidencia? Ahí agregaría una. ¿Cómo asegurar también de que el modelo no tenga sesgo? Sí, claro. Y que no se hagan indicadores como modo, ¿no? Sí, claro. Sí, por, no precisamente... No que Amazon. Exactamente. No precisamente, justamente por eso es un problema, por eso es un problema de estimación, ¿no? Justamente el sesgo del estimador es un problema fundamental, ¿no? Y a veces en las tareas de predicción, pues el sesgo... pues te da igual mientras tengas tu accuracy del 90 y pico y ya avientes en tu validation y jale bien, ¿no? Pero en estas tareas hay un set de herramientas estadísticas distintas, ¿no? Y hablando de todo esto, pues, o sea, ¿quién crees que tenga más responsabilidad en esta situación? Es complicado, ¿no? Es complicado porque aquí yo pondría un punto. Gente de ciencia de datos con buena ética que esté ahí diciendo cómo están las cosas de una forma cruda, la doblegan o los corren, ¿no? Sí. Porque si los resultados no son buenos, ellos necesitan resultados buenos, porque un político siempre va a decir, es que necesitamos tener resultados positivos para seguir ganando la elección. Si mostramos algo negativo, que no funcionó un indicador, que no tomamos la mejor decisión, pues no vamos a seguir en el poder y no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí el famoso cuchareo de los datos, ¿no? Los datos a modo, ¿no? Que llegan a decir. Entonces, aquí, digo, yo no me imagino, pues, es como en un trabajo, pues dices, oye, todo lo que estás haciendo estuvo mal, ¿no? Y se lo dices al representante. ¿Qué te va a decir? No, pues te va a correr a lo mejor. No sé, depende mucho como del tipo de persona y de la ética con la que se esté trabajando. Ahora, si lo vemos como desde los directores de campaña, pues, están entregándoles un reporte y lo ven y dicen, ah, no sirve nada de lo que hicimos y gastamos tanto dinero, ¿a poco vamos a salir y se lo vamos a decir a la gente? El día que yo vea que un político hace eso, no sé, yo lo voy a aplaudir, aunque no haya estado bien, ¿no? Pero, o sea, bien hecho por decirlo, ¿no? Que estás desperdiciando el dinero, porque, pues, bueno, me ha tocado saber de muchos casos que están desperdiciando el dinero y para pues claro, pesada, ¿no? Pero bueno. Pero aquí también la importancia de que haya un equipo como tal responsable, ¿no? De todo el proceso, porque nos ha tocado, tenemos un Social Data Challenge en Talab, más adelante les vamos a hablar de él, pero nos ha tocado que luego los equipos son muy, un equipo de ciencia de datos suele ser muy técnico, y proponen una solución, o sea, la solución más perna del mundo, pero luego viene alguien del área social y le dice, no, mi chavo, bájate de la nube, o sea, lo que tú me estás proponiendo está muy bien en tu mundo, pero en el mío no funciona así.
O sea, la vida en el, la gente es otro rollo, ¿no? Entonces, sí puedes tener al mejor científico de datos que tú quieras, al mejor data engineer, al mejor storyteller, pero si no tienes una persona que en realidad conozca el contexto social del en el que estás trabajando, se pierde totalmente. De hecho, eso que dijiste creo que es fundamental, ¿no? O sea, digo, en otros programas del podcast ya hemos hablado de que tener un equipo de ciencia de datos hace que pues haya gente revisándose una a la otra, ¿no? Y pues puede haber feedback y puede haber responsabilidades más dirigidas y limitadas, ¿no? Pero siempre cuando hablamos de este tema de las ciencias sociales contra las ciencias duras, ¿no? Y siempre tomamos ahí un bando. O sea, yo quisiera regresar al significado de los datos, ¿no? Se supone que los datos son una representación de algún fenómeno de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que en este tipo de problemas, sin lugar a dudas, la persona que tiene el conocimiento de dominio o que pertenece al dominio del conocimiento para resolver el problema, digamos, en este caso, alguien de las ciencias sociales, es súper valiosa en un equipo de ciencia de datos, ¿no? Porque en última instancia los datos van a ser siempre una representación limitada de la realidad, ¿no? Siempre van a ser una representación que por muchos detalles pueden ser útiles o no, ¿no? Y esos detalles pueden llegar a ser tan ínfimos como hasta cómo se levantó el dato, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para obtenerlo, por ejemplo? Entonces, sí, creo que diste en un clavo muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Y no solamente pasa, como ya dijeron, en equipos que tienen la parte técnica y no tienen la social, también al revés, ¿no? A veces la gente que toma decisiones en los gobiernos no tiene gente técnica, como dijiste en este protocolo para las vacunas, pues no estaba la gente técnica adecuada seguramente, y pues el proyecto tampoco funcionó y seguramente va a tener muchos, muchos problemas en el futuro o podría llegar a tenerlos, ¿no? Se maneja por la intuición simplemente, ¿no? Y eso ha sido un gran problema de que lo hemos estado viendo acá en las campañas de vacunación. O sea, si hubiera habido una mejor organización, una mejor distribución y una mejor comunicación igual de los sistemas de mi vacuna, que no han funcionado y es raro conocer a alguien que haya recibido las llamadas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, si hubieran funcionado bien como deberían, hubiera habido mejor orden porque hubiera habido más confianza, ¿no? Para ello. Y eso sucede a todos los niveles. Es lo que nos dice mucho nuestro director de datos ahí donde yo trabajo. Somos reactivos, somos creativos. No preventivos, ¿no? No preventivos, exacto. Estamos reaccionando ante la situación y con lo que haya. y la decisión más pronta, no, por supuesto que casi no es la mejor. Fíjate que otra vez digo, no podemos escaparnos del ejemplo de COVID, ¿no? O sea, ¿cómo el COVID, el COVID era un espacio ideal para hacer política pública basada en evidencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque... Todavía lo es, digo. Sí lo es. Sí, pero... Vaya, creo que después de, digo, en México, más de no sé cuántos muertos van, pues ya es, o sea, digo, lo era por el hecho de ponderarlo, ¿no? Ya para mí ya es un poco tarde, ¿no? Pero más allá del discurso como fatídico, o sea, nos damos cuenta de las dificultades, ¿no? Que tiene para la gente, a lo mejor no del gobierno, pero desde fuera del gobierno, que quiere hacer pues como estas, no startups, como, ¿cómo se podría decir? Como estas... ¿Iniciativas? Estas iniciativas para poder resolver problemas con los datos y poder proponer una mejor toma de decisión y lo que tú quieras, ¿no? De hecho, pues podemos decirlo aquí, Data Lab en conjunto con otras comunidades formó parte de una iniciativa para analizar datos de COVID en México y poder proponer ciertos diseños de muestreo para pacientes o la predicción de la tasa de reproducción de la enfermedad, ¿no? Pero nos dimos... Un punto muy importante, el hecho de la predicción, a lo mejor ahorita ya pasó como segundo plano, pero cuando se hizo ese trabajo, que fue hace prácticamente un año,
Porque era bastante importante, porque también demostraba la demanda que se iba a necesitar de la conversión de algunos hospitales, ¿no? Uh-huh. Ante algo nuevo, ¿no? Entonces también era vital en ese momento tener un buen... Y sobre todo creo que también concientizar el tamaño del problema que se nos venía, ¿no? Que ahora ya a toro pasado, diría mi abuelo, pues ya es muy fácil asumir el trancazo que representó el COVID, ¿no? Pero al inicio, pues era, es que es una tos, es una tosecita, y así no la llevamos un rato, ¿no? Que digo, hay gente que sigue pensando igual, desgraciadamente, sí, no sé qué tienen en la cabeza, pero ahí se ve la falta de empatía en la sociedad, así es. Pero fíjate, pues siento, los políticos son unos de esos, o sea, a lo mejor me sale un poquito del tema, pero va a ser breve, o sea, haciendo campañas políticas, reuniendo gente masiva en época de pandemia. Haciendo sus meetings, ¿no? Haciendo sus meetings, no nos ponen, pero si te ganan el ejemplo. Sí, no, totalmente, y de hecho, justamente a lo que quería, o sea, como a lo que quería redondear o caer esa... O sea, recuerdo al principio cuando empezamos a hacer esos análisis, o sea, era un martirio obtener siquiera los datos, ¿no? O sea, venían en un PDF. O sea, cuando hay tantas posibilidades para dar una tabla, o sea, ahora diría, pocas veces me van a escuchar decir esto, pero hasta un Excel era mejor. Que darlo, ¿no? Hay que grabarlo, ¿no? Y tenerlo. O sea, y lo daban en un PDF y dices, bueno, sí, hay una necesidad de que no se usen, o por qué, o a lo mejor es el, así es, de ese es el tamaño del desconocimiento, ¿no? Y una cosa que... De empresas que deben de ser data-driven, también los organismos municipales, estatales, federales, todo niveles de gobierno, deben de ser data driven. ¿No? Claro. Pero pues ahí la cuestión es quién hace esa transformación, ¿no? Es una interacción complicada, ¿no? Pero, o sea, esa es una de las cuantas cosas, ¿no? Pero ya tenías tu pipeline de datos, acá Teresita nos puede contar más de eso. Ya teníamos ahí nuestro mini pipeline de datos y de repente se salía el agua, ¿no? Porque la tubería estaba rota. ¿Por qué? Porque de repente, pues el PDF venía de otra forma, güey. Entonces se tenía que scrapear desde cero otra vez, cambiar todo el protocolo para sacar los datos. O sea, se agregaban, se quitaban columnas, se cambiaban nombres, se quitaban órdenes, se cambiaban los keys. O sea, una cosa que decías, bueno, ¿es a propósito? ¿O qué? O es el desconocimiento. La importancia de la ingeniería de datos, de hacer una buena ingeniería de datos. La ingeniería de datos. Y una buena relación, ¿no? O sea, es bien conocido que gobierno e instituciones tecnológicas, gobierno y tecnología se llevan. O sea, vean nuestras páginas de internet, por ejemplo, no me voy a ir más, pues, vean nuestras páginas de internet de nuestros gobiernos. O sea, te tardas horas para que abra acá. Todavía utilizan Internet Explorer, porque tienen ahí su mensaje de, eso solo funciona con Internet Explorer. O sea, creo que siempre estamos peleados y hemos recibido en Datalab muchas veces la pregunta de cómo me llego al gobierno. O sea, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo hacer social? Creo que esto es algo que hacen en muchos otros países, pero que al menos en México es muy difícil llegarle a nuestro gobierno, porque... Sí. Es muy difícil, o los catalogan de que solamente quieren dinero, solamente quieren un presupuesto. No hay quien evalúe, o sea, no hay instituciones que evalúen un proyecto y de verdad digan si el proyecto vale la pena. Que no sean amigos, ¿no? Y que sea totalmente imparcial. Y algo también, exacto, por ejemplo, que yo he llegado a escuchar comentarios es de, ay, sí, no, pues sí, bueno, tan buenos programadores en México, ¿por qué no se ponen ellos a realizar la página? Y es algo muy sencillo, ¿no? Desde el mismo gobierno, el presupuesto para el desarrollo tecnológico y toda esta parte de revolución, ¿no? Dentro de la tecnología para estos servicios, el presupuesto es muy bajo. Entonces, los salarios para todo el desarrollo de la infraestructura de páginas web, servicios web, etcétera, que se utilizan dentro de los gobiernos, al menos estamos hablando aquí del contexto de México, es muy bajo. Entonces, literal, las personas que son buenas, pues dicen, oye, voy a matarme ahí trabajando. Y aparte voy a sacrificar el salario que puedo ganar acá afuera, ¿no? En la industria,
pues es obvio que la gente va a velar también por su seguridad, ¿no? Por su seguridad personal, por su futuro, por no preocuparse qué va a comer y dónde va a vivir para pagar la renta el mes siguiente, ¿no? Entonces también hay que entender que desgraciadamente si hubiera mejor presupuesto, se pudieran contratar ahora sí que las mejores mentes, ¿no? Que están desarrollando este tipo de sistemas con mayor experiencia. Y es que en ese tipo de cuestiones, yo creo que un gobierno se debe manejar como una empresa, ¿no? Entonces, si lo llegaran a manejar como una empresa, tendrían que tener los salarios más atractivos, obviamente para contratar a los mejores desarrolladores, y también a la vez, pues hay que generar, si no le llegas por el dinero el monto, pues también qué otros incentivos le vas a dar a la persona, ¿no? Entonces, si lo manejasen esa parte como una empresa, yo creo que habría mejores servicios, ¿no? Y dejarse como que es el gobierno, nada más. ¿Qué propuesta tecnológica les gustaría escuchar en una campaña política? O sea, creo que yo nunca en mi vida he escuchado que alguien diga y propongo mejorar nuestro CONACYT, propongo mejorar propongo poner un laboratorio de realidad virtual en X lugar. ¿Qué propuesta les daría? Fíjate, como escuchar? Fíjate que tratando de ser justos, yo creo que sí hubo una revolución en cuanto a servicios por internet. No recuerdo bien el año, ya tiene un rato, no fue en este gobierno, seguramente fue en el pasado, en el que sí hubo una cierta evolución en cuanto a qué tipo de cosas podías hacer en internet y qué no. O sea, no estoy seguro si eso formó parte de la campaña, pero, por ejemplo, me acuerdo que fue muy sonado cuando ya podías hacer trámites como sacar tu acta de nacimiento, por ejemplo, desde internet, o tramitar ciertas cosas, ¿no? Que ya todo lo hacías desde internet, no tenías que moverte tanto, ¿no? Entonces, y en ese sentido creo que sí hay esfuerzos, pero otra vez pues hay vicios desde la política que son imposibles de enmendar, ¿no? Pues si un gobierno hace un esfuerzo por X y al otro, o sea, es que no quiero ahondar en esto, pero vaya, si un gobierno hace un esfuerzo para, no sé, hacer mejor plataforma tecnológica y no lo alcanza a acabar antes de que vaya a salir su gobierno, prefieren hacerlo mal a dejarlo para que el otro gobierno se levante el cuello con ese proyecto, ¿no? Y lo contrario también sucede. O sea, si no terminan el proyecto en el lapso que tiene ese gobierno, el otro gobierno puede decir, a mí no me interesa lo que hizo este gobierno, y empiezo desde cero, o hago otro protocolo, o tengo mis propias formas o métodos, ¿no? Entonces, ahí sí siento que la realidad le gana al dato, ¿no? O sea, ahí la realidad le gana a la plataforma tecnológica, porque los vicios de cómo funciona la política están por encima de los proyectos que pueden realmente instaurar, ¿no? Y eso que es triste, pero creo que hasta cierto punto que es verdad, ¿no? Pero fíjate que, digo, ahí como queriéndolo conectar con nuestros últimos temas, como ya comentó por ahí Teresita, nosotros hacemos una actividad dentro del Data Challenge, digo, de Data Lab, que se llama Social Data Challenge, y es una actividad de la cual tenemos muchas ganas de hablarles y seguramente va a haber un podcast dedicado a la actividad, ¿no? Pero justamente, a grandes rasgos, se trata como de hacer cosas públicas o cosas que ingieren, que tienen una injerencia en la sociedad con datos, ¿no? Y hemos tenido muchas experiencias a raíz de ese proyecto, ¿no? Como lo que dijiste, Teresita, de cómo hacemos o cómo creamos el puente para hacer que un proyecto de datos que ya está más o menos armado llegue a la gente que lo tiene que ver, llegue a la gente que le puede interesar, ¿no? En el gobierno, y lo puedan transformar en acción, ¿no? ¿Se recuerdan alguna de esas vivencias, por ejemplo, con el tema de Mi Bici, por ejemplo? ¿No? Sí, claro. Digo, ahí está la cuestión de Mi Bici, ¿no? Y de todo lo que se puede llegar a hacer para optimizar y demás. Sabemos que ellos también tienen su propio equipo, ¿no? De análisis de datos, pero hay cosas que siempre se pueden mejorar, ¿no? Y también incluso en esos escenarios, un análisis externo también ayuda, ¿no? A contrarrestar ideas y el hecho de formar
estas discusiones de cómo hacer algo más óptimo o cómo velar por la seguridad de algunos datos desde puntos de vista internos, externos, pues obviamente van a llevar a mejores proyectos, ¿no? A que claro, sean más sólidos, más robustos. Entonces también digo, toda esta iniciativa de datos abiertos, obviamente ayuda, ¿no? Obviamente ayuda. Hay que tener algunos cuidados, obviamente. Hay unos datos abiertos que son de más abiertos, ¿no? Entonces, no voy a decir aquí ejemplos por obvias razones, por cuestiones de privacidad, pero pues bueno, ahí vamos, siempre que tengamos la oportunidad, al menos aquí en Datalab, yo sé que vamos a estar pushando para que sí siga eso, pero también cuidando la privacidad de las personas, ¿no? Y velando por eso. Creo que siempre lo más importante, y es una de las cosas como que tenemos que tener concentrados en esta parte, y pues bueno, el Social Data Challenge, lo que hacemos es enseñar este tipo de buenas prácticas, ¿no? Y también de que los problemas que estén atacando pues tengan un impacto social positivo, ¿no? Eso es también una de las cosas, ¿no? Y gracias a eso, pues bueno, hay aliados igual que nos ayudan, ¿no? A complementar estas partes, ¿no? Para poder atacar a los lados. Gente que ha llegado a hacer impactos sociales con diferentes tipos de proyectos, y Datalab con toda la fuerza, ¿no? Que tiene de personas para hacer estos desarrollos igual tecnológicos y de ciencia, pues bueno, se ha llegado a hacer una muy bonita sinergia, ¿no? Y han salido proyectos de estos, incluso hasta otros tipos de proyectos como Burnout, ¿no? Y esto que ha pasado de que parece ser que ahora todos estamos trabajando más en pandemia, ¿no? Porque viene el de, pues es que ya te estás ahorrando los traslados, ¿no? De un lugar a otro. Pero pues sí, ¿no? O sea, también creo que nunca hay que llegar a confundir el tiempo sí, libre de una persona con la disponibilidad de una persona. Sí, bueno, claro. Son de hecho, temas muy triviales. Sí, solo no quisiera que se me olvide, como siempre dentro de esta actividad que tenemos en la comunidad, a veces llegan equipos de gente que quiere aprender, que no tiene mucha experiencia, y nos dicen, bueno, pero es que yo no sé tanto, yo no sé tanto, ¿qué puedo hacer? Y a veces les proponemos, creo que proyectos que desde mi punto de vista tienen mucho impacto social a la larga, como este proyecto de bueno, a lo mejor no hagas una predicción con un modelo súper complejo, pero agarra una base de datos y ve que esté bien homologada, que esté limpiecita, que tenga, o sea, vaya, échate la tarea de la limpiada, ¿no? Y luego, no está en PDF. Ándela, que no esté en PDF, entonces, y luego se las mandas y les dices, miren, esta es su base de datos bien hecha, ¿no? O sea, sí, cosas como de ese estilo. La rutina de cómo arreglar ese pedo, ¿no? Así, miren, le están cagando aquí, arreglen este pedo así. Y creo que podría ser una forma, digamos, crowdsource de mejorar nuestras bases de datos públicas, ¿no? Pero bueno, solo quería decir eso porque a veces en general se nos olvida que no necesitamos, a veces para tener un impacto social no necesitamos hacer el modelo súper complejo, a lo mejor con una cosa tan pequeña como, oye, con colaborar y decir, oye, ahí te mando la base de datos limpia. A lo mejor a alguien que sí pueda hacer el modelo le vas a hacer mucho, mucho paro, ¿no? No, y que cada vez están haciendo equipos multidisciplinarios. A mí me encanta que, por ejemplo, ya el último challenge, el 50% de las personas era de ciencias de la computación y el otro 50% era de áreas totalmente diferentes, desde biología, medicina, psicología, ¿no? Derecho, sí. Eso ayuda bastante porque es lo que estamos promoviendo, ¿no? Debemos de llegar a este tipo de discusiones. Es la única forma. Si todos están pensando de la misma forma y no hay discusiones, cuando hay discusiones no son peleas, ¿no? O sea, el discutir son debatir acerca de diferentes puntos de vista, eso es lo que nos va a llegar a nosotros, ahora sí que llegar a mejores ideas y a construirlas, ¿no? Entonces, claro, y esa parte es vital. También comentar pues, que el Social Data Challenge es, me atrevo a decir, es que es casi único en su tipo, en menos México. Porque es un tipo de programa que no dura un fin de semana, dura 3 meses, porque también creemos que hacer ciencia de datos de uno para otro no tiene sentido, no es algo viable ni siquiera, entonces necesita, siempre lo hemos dicho, ¿no? Necesita tiempo y nosotros nos comprometemos con los participantes se comprometen con nosotros, y al final de cuentas tratamos de sacar un proyecto que en realidad tenga impacto social. Y tratamos, más allá, creo que es importante, más allá de que tenga impacto social, tratamos de conectar a este tipo de proyectos con instituciones gubernamentales competentes para darle seguimiento a esos proyectos. ¿Qué? Estamos tratando de hacer ese puente, como dice Miguel, de hacerlo un poco más estrecho.
porque no es fácil, ¿no? Yo hace rato les preguntaba de qué propuestas les gustaría escuchar acerca de tecnologías. Creo que la reducción de este puente estaría súper genial, porque, no sé, ahorita no se me ocurre algo así muy en concreto, pero proponer programas, proponer incubadoras tecnológicas, y tal vez establecer programas de apoyos para este tipo de desarrollos, ¿no? De sociales. Entonces, sí, creo que sería bonito que algún candidato nos escuchara y propusiera algo, pusiera algo de esto en ese enorme equipo, pero... y digo, no sé, ahí lo que los que nos están escuchando, si les está dando intriga porque es el Data Challenge, pues síganos escuchando porque vamos a hablar más a fondo de él, ¿no? En un futuro próximo. Entonces, pues bueno, para ir cerrando, yo le quisiera preguntar a nuestra audiencia si les gustó este tema y quieren que sigamos echando la chorcha sobre esto, pues que nos digan para hacer la parte 2, ¿no? Pero, pues, ¿cuáles son como sus comentarios de cierre? ¿Qué es lo que rescatan de toda esta discusión de los políticos, la política y los datos, ¿no? Cabe mencionar que en este tema, como ustedes pudieron haber escuchado, es bastante informal. Es una plática de una percepción solamente. Todo lo que pues, es un tema bastante grande que podemos explotar tanto como ustedes nos exijan. Así es que háganle caso, Miguel. Ok. Bueno, pues entonces vamos cerrando. ¿Tienes una recomendación para nosotros, no, Miguel? Sí, fíjate que, digo, hay un curso muy, muy interesante que se llama Data Science for Social Scientists. Es el curso 14310 de MIT. Está, creo que es libre acceso. Si no, seguramente hay una versión de ese mismo curso en edX y lo pueden cursar gratuitamente, creo. Entonces, en este curso van a ver muchas de las técnicas que comenté al principio de inferencia causal y diseño de experimentos para medición de impacto, ¿no? De impacto en general, ¿no? Ahora, si tú quieres que sea política pública, pues puede ser, ¿no? Pero también las puedes utilizar para medir impacto de una campaña de marketing, si ustedes lo que quieren es el dinero. Pero bueno, o sea, es un maldito curso, y sucio dinero. Dinero. Sí, lo que quieren es este set de herramientas de cómo y empezar en la estimación de impacto en los niveles en econometría básica, pues les recomiendo muchísimo este curso porque es un curso muy bien hecho porque toma por hecho que no sabes nada de estadística y nada de probabilidad. Entonces, las primeras unidades son como las cosas súper esenciales que no debes de... O sea, a lo mejor no vas a saber bien estadística y probabilidad, pero no te puedes perder de estos conceptos, si no, no le vas a entender a nada de lo demás, ¿no? Entonces, creo que es un buen curso, lo pueden tomar y pues a ver si les late, ¿no? Sí, nos dejan sus comentarios también, a ver si las recomendaciones de Miguel están siendo buenas o no, y si no, para poner a Rubén a recomendar otro tipo de cosas. ¡Oh, qué pasó! Competencia interna acá. Exacto. En este momento Miguel se le rompió el corazón con el comentario. No te creas, doctor Miguel, estoy jugando. Comentarios finales, muchachos, Rubén. Digo, en general, lo único que es, de este tema obviamente pues podemos seguir hablando, pero lo importante de esto es no tenemos que esperar que va a llegar alguien a salvarnos, ¿no? Un gobierno va a salvarnos, ¿no? Sino nosotros como sociedad creo que debemos de ser más críticos, ¿no? No solamente andar diciendo como criticar cualquiera puede, ¿no? Creo que debemos de poner los focos y la atención en las propuestas de solución, sean buenas o malas. Pero cualquier propuesta de solución, que no solamente la crítica, creo que hay que darle la oportunidad de escucharla, hay que discutirla y retroalimentarla y fortalecerlas, ¿no? Creo que ese tipo de comentarios, de propuestas, de soluciones, hay que ponerlas más en el tema de discusión. Y para esto, pues obviamente, para todo esto que estamos hablando de la privacidad de datos, que cada vez van a tener acceso a nuestros datos biométricos y a cualquier otro, va a seguir pasando. Esto está pasando a nivel mundial. Entonces, es nuestra obligación, ¿no? Ahora sí que como ciudadanía,
estar vigilantes, ¿no? Y estar preguntando y cuestionando cuál va a ser la forma de cuidar estos datos, ¿no? Y eso es algo vital para nosotros. Nadie lo va a venir a hacer por nosotros si nosotros no lo exigimos como sociedad. Y si hacemos continuamente este tipo de preguntas para que las contesten de una forma precisa y puntual, pues bueno, va a ser una forma de cuidarnos también a nosotros, de seguridad, y también vamos a velar que la información de esta manera pues se utilice para los fines buenos tópicos que veníamos hablando, ¿no? Que es perseguir las cuestiones de delito, ¿no? Entonces, pues hay que estar vigilantes, ¿no? Exacto. Dale. Sí, y bueno, agregando la de Rubén, a lo mejor pensar un poquito más proactivamente, ¿no? Es decir, yo creo que a todo mundo le gustaría tener más proyectos de ciencia de datos o de datos en general en el gobierno, pero si nadie lo está haciendo, pues mira, tenemos una computadora, es relativamente fácil empezar, busca los datos, haz el proyecto, ve si es viable, y si tiene una buena causa, probablemente vas a llamar a más personas a unirse, ¿no? Como ha pasado pues con el Social Data Challenge. Pues nada más. De hecho, yo quiero ahí ahondar un poquito en lo que comentas. De hecho, justamente uno de los equipos ganadores del Social Data Challenge, del equipo que hizo análisis de datos de movimiento en bicis, el proyecto ya había nacido, ya el chavo ya tenía como cierta motivación por ese dataset y por hacer cosas con él, y después llegó al Data Challenge y pues le ayudamos con mucho gusto, ¿no? Pero bueno, yo quiero cerrar con el hecho de que para la gente que esté en el mundo de ciencia de datos, que supongo que es la que más nos escucha, si están en algún tipo de cuestión de un partido político o en un equipo de datos de equipos de partidos políticos, yo lo que les pediría de favor es que gasten o traten de gastar más su tiempo en mejorar su producto y no en tratar de venderlo, ¿no? Creo que, como siempre hacemos hincapié en Datalab, el componente ético y el saber el trasfondo de los modelos es muy importante para poder ponderar el alcance y el impacto que van a tener las decisiones con esos modelos en la gente en el día a día, ¿no? Y pues, bueno, supongo que las elecciones sí afectan la vida de mucha gente, ¿no? Entonces espero que si nos está escuchando alguien por ahí de un partido político, procuremos hacer el bien, ¿no? Desde los datos. Claro. Bueno, y importante, independientemente de sus preferencias políticas, no dejen de votar, porque es un derecho que todos tenemos como mexicanos y que más vale que tú votes y no a que voten por ti. Sabemos que se roban los datos, entonces mejor ejerce tu derecho tú, hazte responsable tú. Así y es. Pues bueno, ya los regañé. Qué raro. Nos despedimos. Muchísimas gracias. No olviden escuchar nuestro capítulo anterior, Consiguiendo un trabajo de datos. También está muy, muy bueno. Escúchenlo por si no lo han hecho. Les recomiendo bastante. Y pues sigan atentos a nuestras redes sociales, nos encuentran en Datalab MX, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Meetup, en todas las Instagram. Redes. En Instagram, así. Muchas gracias por seguir escuchándonos, ya llevamos 10 capítulos. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.